Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Estamos en nuestra sección La Clave Política a través de Noticias La Lupa Araucana, a través de nuestras redes sociales, originando desde la capital del departamento de Arauca. A esta hora de la mañana tenemos un candidato a la Asamblea de Arauca invitado, Fernando Ramírez, quien es del partido Alianza Verde, que aspira a la Asamblea Departamental, y él es del municipio de Saravena. Fernando, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a La Clave Política de La Lupa Araucana. Y bueno, ¿por qué Fernando toma, quién es Fernando Ramírez para los araucanos y por qué toma la decisión de aspirar a la Asamblea? Carlos, buenos días a usted, a todos los oyentes y personas que nos ven a través de las redes sociales de La Lupa Araucana. Contarle que estamos aquí con mucha responsabilidad hoy, aspirando a la Asamblea Departamental a obtener una credencial, porque nos hemos dado cuenta que tenemos la capacidad de llegar a ocupar y a representar al departamento de Arauca y al municipio de Saravena en estos espacios. Hemos tenido la oportunidad ya de estar como secretarios departamentales y nos dimos cuenta que haciendo equipo es que se logran los objetivos y podemos lograr llevar a Arauca a una Arauca competitiva, que es lo que nosotros estamos buscando y es como esa meta que tenemos nosotros como equipo político. Fernando, pues usted de Saravena, ¿cómo avanza esta campaña allí en su municipio y si ya ha visitado otros municipios del departamento? Sí, claro, sí señor, aquí en el municipio de Saravena avanzamos de la mejor manera, con una receptividad muy grande. Le damos gracias a Dios de que los saravenenses nos han respondido a este proyecto político y a este proyecto que es de toda una Arauca, de una Arauca que hoy hemos denominado como marca Arauca Somos Todos. En el municipio de Arauquita, muy fuertes, mi papá vive allá en el municipio de Arauquita. Nos criamos parte de nuestro municipio, parte de nuestra infancia en el municipio de Arauquita, tenemos bastante fortaleza y hoy también nos vemos como uno de los favoritos en el municipio de Arauquita. En nuestra capital, Carlos, en nuestra capital araucana, logramos hacer un equipo muy consolidado donde hoy se ven los resultados de ese equipo que logramos formar durante el ejercicio que estuvimos allá viviendo, siendo secretarios departamentales. Entonces yo creería que venimos avanzando a lo largo y ancho del departamento de Arauca muy bien. En Tame, quiero contarle hoy una anécdota que nos está fortaleciendo y ayudando un gran amigo, aparte de todo el equipo, nos está ayudando a gerenciar Pedro Ángel Sarmiento, la campaña en el municipio de Tame, que avanza demasiado bien, y así sucesivamente en los 7 municipios. Estamos muy bien hoy para poder llegar a la Asamblea Departamental, Dios permita, con una de las mejores, o si no, Carlos, la mejor votación del departamento de Arauca frente a la Asamblea Departamental. Fernando, ¿qué proyectos tiene usted que diga, bueno, la gente me va a recordar en la Asamblea Departamental por X o Y proyecto? Carlos, una de nuestras metas principales es la educación de nuestros jóvenes que salen bachilleres y se están yendo del departamento de Arauca. Queremos trabajar en conjunto con el candidato a la gobernación, hoy Renzo Martínez, que Dios permita, y los araucanos así lo decían, sea el gobernador del departamento de Arauca, buscar la forma de cómo invertirle, gestionar a nivel nacional de cómo invertir en el departamento de Arauca, y ojalá se pudiera lograr en el municipio de Saravena la infraestructura para nuestra universidad, la universidad del departamento de Arauca. Esa es una de las metas que tenemos proyectadas para todos los habitantes del departamento de Arauca. Y por supuesto, Carlos, por supuesto que vamos a trabajar muy fuerte frente al sector que nos enamora, nos gusta, que es el deporte. Vamos a fortalecer lo que es la formación de nuestros niñas y niños y jóvenes del departamento de Arauca frente al tema deportivo. Es una de las tareas grandes que también tenemos. Fernando, lo que preocupa son los recursos, ¿no? ¿Hay que irse a Bogotá? Claro, la gestión es
es inminente. Nosotros no podemos quedarnos gastando los pocos recursos que hoy tiene el departamento de Arauca. También quiero contarle, Carlos, que vamos a trabajar fuerte, y es otra tarea, la educación, el sector deportivo, y hay algo que vamos a hacer también representantes, que está dentro de nuestro plan de acción, que es la primera infancia del departamento de Arauca. Nos vemos identificados con la primera infancia, queremos ser el diputado de la primera infancia, y vamos a fortalecer la infraestructura de los CDIs. Vamos a revisar de qué manera, articulado con el señor gobernador, vamos a fortalecer la dotación de toda la primera infancia. Bueno, Fernando, algo que pues todos conocemos, que en este periodo de la Asamblea Departamental, Saravena cuenta con dos curules, creo que es la de John Germán, la de el diputado Somoza, y esta vez Saravena busca con sus nuevos candidatos a quedarse con estas dos curules. Sí, aspiramos a que se sostengan las tres credenciales que inicialmente empezó este periodo constitucional. Ah, sí, con el distinto Carlos Hernández, sí, tiene toda la razón. Bueno, Fernando, algo que está preocupando en el departamento de Arauca es el tema en materia de salud. Usted ya como candidato a la Asamblea ya tiene más o menos una radiografía de la salud, sobre todo con la Unidad Administrativa Especial de Salud, que está prácticamente en la quiebra con estos fallos judiciales. Y Carlos, esto es algo muy delicado, porque con la salud no podemos jugar, la salud de nuestros araucanos. Hay que pensar muy seriamente en la inversión y sostenimiento de nuestras dos jefes de segundo nivel, San Vicente de Arauca y Hospital del Sarare. Hoy por hoy sabemos que el Hospital del Sarare es autosostenible, viene haciendo las cosas administrativamente muy bien, pero eso no quiere decir que no lo vamos a fortalecer y no lo vamos a ayudar. Hay que ayudar a quien viene haciendo las cosas muy bien, pero no dejar de vista, Carlos, no dejar de escatimar esfuerzos para recuperar nuestro Hospital San Vicente de Arauca. Eso es algo muy importante, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, y ya nos hemos sentado con Renson a dialogar sobre eso. Y nosotros no podemos pensar en seguir inyectándole recursos al San Vicente de Arauca sin realmente reestructurar y hacer una reingeniería en el Hospital San Vicente de Arauca, para ver por qué los recursos de los araucanos se están invirtiendo, pero a los 6 meses volvemos a tener el mismo déficit. Bueno, Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación, y recordémosle a toda la comunidad araucana su partido, su número, aunque aquí ya lo tenemos. En la foto lo tenemos con el Partido Verde, con el número 60, pero bueno, es bueno que usted también lo dé a conocer de su propia boca. Claro, le agradezco el espacio, Carlos, para contarle a todos los habitantes del departamento de Arauca que hoy Fernando Ramírez Panguero, un joven de 34 años, un profesional que se ha formado en el departamento de Arauca, que se ha especializado aquí en el departamento de Arauca, está participando y está aspirando a la Asamblea Departamental por el Partido Alianza Verde con el número 60, con mucha responsabilidad. Y desde aquí y desde este espacio tan importante, invito a los araucanos que nos ayuden, que nos fortalezcan, que nos den ese voto de confianza este 29 de octubre, marcando Alianza Verde número 60, que vamos a trabajar y vamos a representar a todo el departamento de Arauca con mucha responsabilidad. Muchas gracias, Fernando Ramírez. A usted. Que mi Dios los bendiga a usted y a todos los habitantes del departamento de Arauca. Amén. Fernando Ramírez, candidato a la Asamblea Departamental de Arauca por el partido Alianza Verde con el número 60, hablando a esta hora de la mañana aquí en La Clave Política.